Gracias. Nuevamente gracias a la Academia Nacional de Medicina y más por permitirme coordinar este simposio. Les voy a presentar parte de las investigaciones que hemos obtenido en la Universidad Autónoma de Nayarit, particularmente en el laboratorio LANIA. Es un laboratorio nacional CONACYT que lleva por título Regulación de entre el sistema colinérgico no neuronal y la inmunotoxicidad de plaguicidas. Me gustaría comentar, el uso de plaguicidas en el mundo se ha incrementado de manera drástica en los últimos años. México, sin lugar a dudas, ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en el uso de plaguicidas y, por supuesto, en los últimos años el uso de plaguicidas en México se ha incrementado sustancialmente. Esto, por supuesto, tiene que ver con el tema de seguridad alimentaria. No quiero satanizar a los plaguicidas tanto, pero sin lugar a dudas, sin plaguicidas no tendríamos la cantidad de alimentos suficientes que requiere la humanidad. Sin embargo, esto no hace o esto no demerita o no quita el hecho de que sean sustancias tóxicas y que provocan serios problemas de salud en la población humana y en el ecosistema. En esta gráfica vemos cómo el uso de plaguicidas en México va creciendo significativamente año con año. En esta tabla vemos que en México se reportan casi 4,000 casos al año de intoxicaciones por plaguicidas. Aquí me gustaría decir que a lo mejor 4,000 casos no son un gran número, sin embargo, estos casos son las personas que llegan a los hospitales. Tenemos un gran subregistro de personas que se intoxican, pero pues no, digamos, no es… Ellos dicen que no amerita para ir al hospital, sin embargo, eso no quita que cada día haya 4,000 casos, cada año se registren 4,000 casos, más seguramente miles de casos de intoxicaciones que no se registran porque son intoxicaciones leves. Cuando analizamos el tema de las intoxicaciones por estados, pues vemos que el estado de Jalisco es el estado que más intoxicaciones por plaguicidas registra, seguido de Guerrero, Chiapas, Sinaloa y el estado de donde provengo, que es el estado de Nayarit. Sin embargo, cuando analizamos los datos por número de población, pues el estado de Nayarit, que apenas tiene poco más de 1,000,000 de habitantes en todo el estado, pues es el estado que por mucho sobrepasa o es el primer lugar en número de intoxicaciones. El tema no nada más son las intoxicaciones en humanos, se calcula que cada que utilizamos un plaguicida en nuestra casa o cada que utilizamos un plaguicida en el campo, solo el 1% de la sustancia que tiramos al ambiente llega al organismo blanco. El 99% de esa sustancia se esparce y afecta a organismos no blanco, organismos para los cuales no está destinado, como aves, peces y, por supuesto, los seres humanos. Entonces, realmente falta mucho por hacer en el tema de utilizar los plaguicidas con tecnología de precisión. En México, hoy por hoy, vemos cómo en los campos de México se utilizan, por ejemplo, avionetas que pasan sobrevolando los campos y, obviamente, todo eso pues no llega a la plaga, solamente el 1%. Los plaguicidas, obviamente, cuando entran al organismo, particularmente los plaguicidas organofosforados, que son de los que le vengo a hablar, pues son plaguicidas que se biotransforman por la familia de los citocromos P450 y forman moléculas oxones que son derivados de los plaguicidas, pero son compuestos que tienen un átomo de oxígeno y justamente estos oxones que son productos del metabolismo humano son los que tienen el efecto tóxico. Los oxones lo que hacen es unirse de manera irreversible a la enzima acetilcolinesterasa y por lo tanto la bloquean. Eso hace que la concentración de acetilcolina se incremente sustancialmente y por lo tanto en todos los organismos expuestos a plaguicidas pues hay un exceso de acetilcolina y por lo tanto pues las neuronas entran en un shock en el cual hay un exceso de este neurotransmisor.
Esta gráfica muestra el sistema colinérgico neuronal. Sin embargo, como ya decía el doctor Rogelio Hernández Pando hace unos momentos, los neurotransmisores no son exclusivos del sistema nervioso. Hace ya muchos años se descubrió que los linfocitos son capaces de producir neurotransmisores. Y aquí les muestro una gráfica donde vemos cómo los linfocitos tienen un sistema colinérgico propio, son capaces de producir acetilcolina y a esto se le llama sistema colinérgico linfocitario o sistema colinérgico no neuronal. De esta manera, cuando el sistema inmune tiene contacto con los plaguicidas, pues obviamente tienen serios efectos inmunotóxicos. Y aquí les muestro uno de los… estamos buscando en nuestro laboratorio, como ya comenté, yo vengo del estado de Nayarit y las actividades agropecuarias y acuícolas son una de las principales, de tal manera que dejamos a un lado los ratones de laboratorio y nosotros desde hace más de 15 años venimos trabajando con este pez como ratón. Este es nuestro ratón de laboratorio, se llama tilapia nilótica, es un pez de importancia comercial y los peces son un excelente modelo biomédico, ya que es en los peces donde se genera por primera vez tanto la inmunidad, donde se presentan tantos mecanismos de inmunidad innata, pero también ya tienen un sistema adaptativo bien desarrollado. De hecho, los peces se consideran como el Big Bang de la inmunología. Y nosotros en el laboratorio utilizamos este pez, la tilapia. Y entonces, cuando exponemos a los organismos a los plaguicidas, pues vemos una disminución significativa de la actividad de la acetilcolinesterasa. En consecuencia, cuando los organismos estamos expuestos a plaguicidas organofosforados, se incrementan de manera sustancial las concentraciones de acetilcolina. Y eso, por supuesto, también trae como consecuencia una sobreregulación o hiper o hiporregulación en el tema de los receptores muscarínicos y nicotínicos de los, del sistema inmune. Y entonces vemos cómo nosotros monitoreamos la expresión por PCR en tiempo real de los receptores M1, M2, M3, M4 y M5 y vemos cómo se incrementa la concentración tanto de M2 como de M4. Esto, por supuesto, son receptores que están acoplados a proteínas G que inhiben la adenilciclasa y disminuyen las concentraciones y la síntesis de AMP cíclico. En los otros receptores muscarínicos no vimos cambios significativos. Esto mismo se observa pues cuando vemos aquí claramente cómo hay una disminución de estos tipos de receptores, particularmente M2 y M4. Sin embargo, en M3 y M5, como comenté, no vimos cambios significativos. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo los plaguicidas pueden desregular estos receptores. Hicimos también mediciones de por PCR en tiempo real de interleucina 1, 6, 10, 12, 35, TGF-beta y TNF-alfa y vemos, por ejemplo, cómo los organismos expuestos a plaguicidas se incrementa de manera significativa la expresión de IL-1 e IL-6. En las otras citocinas no encontramos cambios significativos. Lo mismo medimos factores transcripcionales como TBET, GATA3, FOXP3 y ROR-gamma, que son factores transcripcionales que están que determinan la polarización de la respuesta TH1, TH2, TH17, T-reguladora y vemos, por ejemplo, cómo hay incremento significativo de ROR-gamma en las células, en los linfocitos de organismos expuestos a estas sustancias. También medimos la expresión de radicales libres, particularmente anión superóxido y peróxido de hidrógeno. Esto lo hicimos por citometría de flujo y vemos cómo hay un ambiente prooxidante claramente al interior de los linfocitos. Esto se ve por citometría. También medimos el flujo de calcio intracelular en las células linfoides y vemos cómo las células de organismos expuestos a plaguicidas disminuye sustancialmente el flujo de calcio intracelular. Aquí los vemos tanto a 6 horas como a 24 horas, es decir, estamos evaluando toxicidad aguda. Lo mismo hicimos cuando vimos mecanismos de transducción de señales, como aquellos que son mediados por ERK en células y vemos, por ejemplo, cómo hay incremento significativo de la transducción mediados por estas moléculas. También
medimos la actividad mitocondrial y la senescencia. Esta gráfica me parece muy importante y muy relativa. Vean cómo las células de organismos expuestos a 0.97 miligramos por litro de plaguicida organofosforado, cómo se incrementa la senescencia. Es decir, las células de los organismos expuestos a estas plaguicidas están envejeciendo de manera significativa muy, muy pronto, solo por intoxicaciones agudas. Cuando vemos el potencial de membrana mitocondrial, vean cómo nuestras mitocondrias se ven sumamente dañadas, y no se diga de la apoptosis. Aquí medimos apoptosis por citometría de flujo, cómo nuestras células linfoides están muriendo por el solo hecho de estar expuestos algunas horas a los plaguicidas organofosforados. Cuando medimos también fagocitosis, mismas técnicas, citometría de flujo, teníamos perlas fluorescentes y las presentábamos a las células para ver cuántas células eran capaces de fagocitar, pues vemos, por ejemplo, que mientras las células mononucleares disminuyen su actividad fagocítica, las células polimorfonucleares aumentan su capacidad fagocítica. Esto habla de una sobreestimulación de los polimorfos y, por lo tanto, correlacionan con la cantidad de trampas extracelulares de neutrófilos que estuvimos midiendo. Estas son imágenes tanto de inmunofluorescencia, donde vemos que los neutrófilos están sumamente alterados, sumamente excitados por la presencia. Habla ya, pues, de perfil proinflamatorio claramente definido. Por supuesto, este perfil proinflamatorio en todas las personas y todos los animales expuestos a sus plaguicidas, pues pueden conducir a enfermedades crónico-degenerativas e incluso al cáncer. En conclusiones, en nuestro laboratorio, pues estamos evaluando todos estos parámetros, nos estamos metiendo al interior de las células, pero como ya comenté, los resultados hasta ahora obtenidos demuestran claramente que por el solo hecho de que un organismo esté expuesto a plaguicidas organofosforados, hay un efecto agudo claramente deletéreo que conduce a una respuesta inmune proinflamatoria, y por lo tanto los plaguicidas, sin lugar a dudas, son parte del exposoma que conduce a el tema de enfermedades crónico-degenerativas y cáncer en la población mexicana. Estos datos obviamente no están hechos en humanos, fueron hechos en animales de laboratorio, pero claramente hay una respuesta muy, muy importante y muy preocupante, porque ya comenté, el campo mexicano, los plaguicidas se utilizan a diestra y siniestra. Urge regular el tema de plaguicidas. Hoy por hoy todos los plaguicidas son de venta libre. Tenemos que impulsar legislaciones que prohíban la venta libre de los plaguicidas, tal como se hizo hace algunos años con el tema de los antibióticos. Y finalmente, quiero agradecer a los colaboradores de mi laboratorio, a la doctora Gladys Toledo, al doctor Carlos Covantes, a la doctora Karina, al maestro en ciencias Milton, a Kenia, a Karime y, por supuesto, a Ashley, que todos son estudiantes que participaron directamente en este trabajo. Muchísimas gracias.